Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está la energía de esta ciudad? ¿Cómo están los que van a transformar esta ciudad? Fíjense nada más, ahí va la prueba. ¿Cómo están las que mandan en esta ciudad? Eso. Luego, luego, queda claro, ¿verdad? Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes. Les agradezco esta gran oportunidad, esta enorme oportunidad que me dan de venir a platicar, a reencontrarme con ustedes. Agradezco a todas estas mujeres, a todos estos hombres, jóvenes, que me permiten escucharles, que me permiten confirmar lo importante que es el encuentro que estamos teniendo el día de hoy, pero también el enorme reto que tenemos en los próximos días, por los procesos que están ya en puerta, la enorme oportunidad que tenemos. De camino para este evento, es inevitable el no poder vincular a todos estos jóvenes, a todas estas jóvenes, con los pasados acontecimientos de este 19 de septiembre, donde pudimos confirmar la capacidad de actuación, la capacidad solidaria de nuestros jóvenes que salieron sin pedir permiso a apropiarse de las calles, que salieron a participar de manera solidaria para ayudar a la gente en medio de la tragedia y que dejaron claro cuál es el poder y la fuerza de los jóvenes en nuestra ciudad. Es inevitable también, cuando hablamos de jóvenes en este momento, no pensar en estos recientes acontecimientos en donde conocimos, recordarán, de esta denuncia que se hizo de la desaparición, hasta ese momento así se ubicaba, de este joven Marco Antonio Sánchez, recuerdan que hace unas semanas se dio, y cómo de inmediato la capacidad de reacción de los jóvenes nuevamente se hizo presente. De inmediato vino un reclamo por justicia, de inmediato vino un reclamo por conocer cuál era la situación de Marco Antonio y fueron los jóvenes nuevamente los que se hicieron presentes. Es muy importante porque nos deja claro una afirmación que hace una doctora francesa que se ubica como Madame Nord, que ella dice, ella afirma, y yo estoy coincidiendo sin duda, confirmo convencida lo que ella dice, que la capacidad de los jóvenes, la capacidad de iniciativa de los jóvenes es igual de valiosa que la experiencia de los viejos. Esa es una característica que tienen los jóvenes y que tenemos que aprovechar en favor de nuestra ciudad y en favor de nuestro país. Es muy importante no perderlo de vista, eso es lo que les caracteriza a ustedes, eso es lo que yo estoy confirmando una vez que puedo escuchar a todas estas mujeres, estos jóvenes que me comparten su opinión. Solo quiero decirles que hay una con la que no estoy de acuerdo, con Erwin, no estoy de acuerdo porque me habla de usted, no me vuelvan a hablar de usted, por favor, se los pido, ya sé que la juventud, por supuesto que se ve en el físico, pero también habemos jóvenes de corazón y jóvenes que siempre vamos a permanecer jóvenes, así que no me vuelvas a hablar de usted, por favor. Fuera de ahí, estoy de acuerdo con todo lo que aquí acaban de decir. Les quiero decir por qué estoy aquí, por qué es importante estar aquí. Primero, estoy aquí porque quiero hablarles del presente y quiero hablarles del futuro de los jóvenes. El presente ustedes lo conocen, ustedes lo viven, ustedes lo padecen. Ya escuchamos aquí parte de las situaciones que requerimos atender en nuestra ciudad, en nuestro país, que hoy están padeciendo nuestros jóvenes. Los problemas que le pegan al país, que le pegan a la ciudad también, están perfectamente identificados, pero también le pegan a los jóvenes en esta ciudad. Violencia, inseguridad, desempleo, la falta de espacios para educación,
la escuela, lo que tiene que ver con este problema del uso, del abuso de las sustancias, es muy importante que lo atendamos, que lo reconozcamos y que reconozcamos sobre todo que estos no son problemas ideológicos, porque aquí están jóvenes de diferentes partidos, jóvenes también que no están en ningún partido y que todos tienen una misma demanda. Hoy está claro que los jóvenes lo que requieren es garantía de empleo. Hoy está claro que los jóvenes requieren empleo bien pagado. 45% de los jóvenes en nuestra ciudad reclaman empleo bien pagado. Se dice que las mujeres, además es cierto, las mujeres tenemos salarios más bajos que los hombres. Pero ¿sabían ustedes cuál es el salario peor pagado en el país y en la ciudad? ¿Sí saben cuál es el peor salario? El de los jóvenes. El hecho de que sean jóvenes de inmediato los coloca en una desventaja importante. Y ese es un tema que tenemos, por supuesto, que atender y que considerar. La demanda de espacios educativos. Ustedes viven perfectamente esa problemática y saben que es increíble que en este país, de muchos, por lo menos 15 años a la fecha, de manera ininterrumpida, la demanda de los jóvenes sigue siendo la misma. Espacios para ir a la universidad. En esta ciudad hemos hecho un esfuerzo grande, ustedes lo saben bien, esta ciudad le garantiza al 100% de los jóvenes el acceso al bachillerato. No tenemos esa garantía todavía en educación superior. De cada 200.000 jóvenes que cada año hacen su examen para entrar a la UNAM, al Politécnico, a todas estas universidades, solamente menos del 10%, 7.000 y un poquito más de 7.000 jóvenes son los que se quedan en la universidad. ¿Y qué sucede con el resto de los jóvenes? ¿Qué le decimos o qué opciones les damos a los jóvenes que no alcanzan ingreso en las universidades? Han pasado los años y no ha habido solución. Es un tema que tenemos que atender. El tema de las adicciones, un asunto que ya lo comentamos aquí, ya lo escuchamos en voz de nuestros ponentes, que está creciendo, que está disminuyendo la edad en la que los jóvenes, los niños prácticamente, acceden a las drogas y evidentemente caen en la posibilidad del abuso también de las drogas. Es un tema que le está pegando hoy a nuestros jóvenes. Y ustedes saben bien que tenemos otro problema importante, el embarazo adolescente, el embarazo en nuestros jóvenes. No solamente como un tema de salud, sino también como un tema que lamentablemente hoy se convierte en una expectativa para nuestros jóvenes. Muchas de nuestras niñas, 14, 15 años, se embarazan, pero no solo porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos, se embarazan porque es ya una expectativa para muchas de nuestras niñas, nuestras jóvenes en la ciudad. Esto no puede ser. No podemos seguir permitiendo que esto crezca y que el gobierno, los gobiernos del país y que también le pega a la ciudad, parezca que no sucede nada. Ya lo comentaba hace un momento Erwin, necesitamos generarle alternativas a nuestros jóvenes para que no vean el tema de las adicciones, el tema de la delincuencia como una opción. Necesitamos generar espacios para el deporte, para la cultura, que tengan garantizado el acceso gratuito para que esto se convierta en una alternativa y en una posibilidad. Y yo les quiero decir el día de hoy que estoy aquí porque vengo a confirmar con todas, con todos ustedes, que sí tenemos solución, que sí tenemos una alternativa y la tenemos porque vamos a trabajar junto con ustedes para garantizar todas estas opciones. Sí tenemos alternativa porque vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos
darles, cuando me refiero a que sí tenemos solución, les quiero hablar un poco de lo que no les puedo hablar, porque hoy no les puedo hablar de propuestas, pero les quiero hablar de lo que voy a hacer cuando me convierta con el apoyo de ustedes en jefa de gobierno. No son propuestas, son compromisos que voy a asumir cuando me convierta en jefa de gobierno. Lo voy a decir con toda claridad. En el tema del empleo, nosotros vamos a trabajar, lo hemos hecho, porque además les quiero decir una diferencia importante que ustedes deben de considerar a la hora de ir a platicar de este proyecto, como sé que lo van a hacer. Es muy importante que ustedes confirmen que, a diferencia de la candidata del otro proyecto, yo no estoy aquí porque me mandaron a ser candidata. A mí no me sacaron de ninguna tómbola ni me escogieron de ninguna lista. Yo estoy aquí porque, igual que muchas y muchos de ustedes, he trabajado para conquistar este derecho. Tengo muchos años trabajando en esta ciudad, tengo muchos años caminando las calles de esta ciudad y tengo mucho trabajo en favor de la gente de esta ciudad. Por eso estoy aquí y es muy importante que ustedes lo sepan para que nos ayuden a comunicarlo. Y por eso tengo claro qué es lo que debemos de hacer para sacar adelante a los jóvenes de nuestra ciudad y hablar entonces de verdadera transformación. Vamos a garantizar la vinculación de los jóvenes con el empleo. Ya lo hicimos, lo vamos a fortalecer desde la posición de la jefatura de gobierno. Vamos a hacer que los jóvenes desde el bachillerato, desde la universidad, se vinculen con el empleo. Vamos a generar alternativas, facilidades fiscales a aquellas empresas que le den empleo a los jóvenes. Vamos a comprometer un porcentaje de la planta laboral del gobierno para jóvenes de la ciudad. Vamos a comprometernos a que los jóvenes tengan acceso a créditos cuando se quieran convertir en emprendedores, créditos blandos. Es muy importante que le demos esas condiciones a nuestros jóvenes. Y les quiero decir también que en el tema de la educación vamos a seguir trabajando para garantizar no solo que los jóvenes de la ciudad tengan la cobertura al 100% en bachillerato, vamos a ir por la cobertura al 100% en educación superior. Vamos a seguir trabajando para construir universidades en nuestra ciudad. Hoy tenemos una universidad que está a punto de abrir sus puertas en la Gustavo Amadero, que le va a dar opción de inmediato, a partir de la próxima semana, que está prácticamente por iniciar ciclo, va a atender a 900 jóvenes en educación superior en la GAM. Como esta universidad, vamos a tener universidades en aquellas delegaciones donde hoy no hay acceso. Hay datos reveladores que nos confirman que en los lugares donde los jóvenes no tienen acceso a la educación, crecen las adicciones, crece la criminalidad y crece la búsqueda de jóvenes, o más bien la desaparición de algunos jóvenes, porque no tienen estas alternativas. Necesitamos trabajar para que haya ese acceso garantizado a los jóvenes en nuestra ciudad. ¿Lo vamos a hacer? Yo he hablado ya de qué vamos a hacer con esa zona que se va a quedar ya sin el aeropuerto de la ciudad. Vamos a hacer nuestro nuevo campo universitario, nuestro nuevo campus universitario, Ciudad Universitaria 2 en la Ciudad de México, va a estar en esa zona del aeropuerto. Vamos a trabajar para darle esa alternativa a nuestros jóvenes. Vamos a garantizar el acceso al conocimiento y a la tecnología para nuestros jóvenes. ¿Qué significa esto? Vamos a garantizar para todos nuestros jóvenes en bachillerato y en educación superior, con algunas modalidades,
pero cada joven que esté en el bachillerato y en la educación superior gratuita de la Ciudad de México, en mi gestión van a tener una laptop, todos los jóvenes de esta ciudad, para garantizarles el acceso a la tecnología. Vamos a garantizar el acceso a internet a nuestros jóvenes. ¿Cómo les vamos a dar una laptop si no les vamos a dar el acceso a internet? Necesitamos crecer ese acceso. Hoy hay un avance importante, pero lo vamos a seguir haciendo. Es parte de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar para construir esa clínica que le dé atención especializada, una clínica de la sexualidad, para que le dé atención especializada a los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. ¿De qué se va a tratar? No solamente de que atiendan a los jóvenes, se va a tratar de que entiendan a los jóvenes. Y quiero solamente, para concluir esta parte, porque tengo prohibido hablarles de propuestas, les quiero decir que nosotros, tomando además, coincidiendo con lo que comentaba hace un momento Greta, nosotros no solamente vamos a fortalecer el Instituto de la Juventud, nosotros vamos a transformar el instituto en la Secretaría de la Juventud. El mensaje va a ser contundente. Necesitamos una instancia que haga política pública transversal en favor de los jóvenes de esta ciudad. De eso nos vamos a encargar nosotros con el apoyo de ustedes. ¿Nos van a apoyar? ¡Sí! ¿Vamos a ir por esa secretaría? El mensaje es muy claro, no se trata de burocracias ni mucho menos. El mensaje y la certeza que ustedes deben de tener es que con Alejandra Barrales los jóvenes son prioridad. Ese es el mensaje que vamos a enviar. Y lo digo no de cara a una candidatura. A diferencia del otro proyecto, yo tengo trabajo elaborado y construido en favor de los jóvenes. Yo he trabajado para garantizarle a los jóvenes de esta ciudad el acceso a la educación. Soy constructora del fideicomiso que pudo regresar a 25 mil jóvenes que habían abandonado el bachillerato, lo regresamos a la escuela. Es parte del trabajo que hemos realizado y que vamos a seguir realizando con el apoyo de ustedes. Y a mí me da mucho gusto cuando escucho esa energía, esa fuerza, ese coraje que cuando es bien canalizado, por supuesto que nos va a llevar no solamente al triunfo en esta elección, nos va a llevar a transformar esta ciudad y a transformar este país. Esa es la fuerza que tienen nuestros jóvenes. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos que aprovechar. No tengo duda que ustedes son capaces de eso y más. Lo digo porque conozco de esa fuerza que tienen ustedes, de esa capacidad de no resignarse. A los jóvenes nadie les puede obligar a nada que no estén, de lo que no estén convencidos. Y esto es una fuerza importante que juega en favor de nuestra ciudad. Y yo les digo, reconociendo esa capacidad a no resignarse que tenemos en ustedes, se van a resignar a que este sea el país en el que nos quieren obligar a vivir, un país con violencia, con inseguridad, con desempleo, sin acceso a la educación para los jóvenes. ¿Se van a resignar? ¿Se van a resignar a que la alternativa que nos quieren vender como la única solución para estos problemas sea el regreso al pasado? ¿A esas apuestas personales donde nos quieren convencer que una sola persona va a poder resolver todos estos problemas? ¿Ustedes lo van a aceptar? ¿Verdad que no? Yo sé que no lo van a hacer. Y les quiero decir que yo soy la primera que confirma que cuando uno no se resigna,
Cuando uno trabaja con convicción y con coraje, todo lo que soñamos, todo lo que nos proponemos, lo podemos lograr. Yo lo he vivido en carne propia. Ustedes conocen mi historia, ustedes conocen mi trayectoria. Ustedes saben que yo vengo de toda una vida de lucha, de no resignarme a esas historias que me quieren contar o que me quieren vender. A mí me dijeron, cuando era muy joven, que yo no iba por mi condición económica de mi familia, que tenía una condición difícil, me dijeron que yo no iba a lograr ser profesionista. Me dijeron que eso no iba a ser para mí. Yo no me resigné. Empecé a trabajar desde los 15 años, como seguramente muchos de ustedes lo hacen, y terminé, por supuesto, mi carrera, terminé mi formación profesional, pero lo más importante, a mí también me dijeron que la política no era para mujeres, que eso no iba a ser, no me iba a garantizar nada bueno, y miren dónde estamos, haciendo política y política de alto nivel. Ustedes saben que acabo de concluir mi gestión al frente de la presidencia nacional de mi partido, un cargo que me honra mucho, que por supuesto es política de alto nivel, pero les digo también abiertamente, voy por la jefatura de gobierno. Como mujer voy a ganar la jefatura de gobierno y con el apoyo de ustedes voy a ser la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. De ese tamaño es cuando no nos resignamos. Y hoy les quiero decir, también convencida, a mí me dijeron que no íbamos a poder darle vida a este frente. Yo oí que muchos se reían. Yo oí que uno dijo por ahí que nos había durado muy poco el gusto en el frente, ¿se acuerdan? Por ahí algunos decían, no hombre, no les duró nada. Ese frente va a llegar hasta que las candidaturas los alcancen. Y muchos anduvieron trabajando para que esto no prosperara. Pero como ya lo dijeron aquí varios de nuestros amigos y nuestras amigas, se quedaron con las ganas. Aquí está el frente y vamos por todo. Vamos por la presidencia de la República con Ricardo Anaya. Vamos por la jefatura de gobierno. Vamos por todas las alcaldías en la Ciudad de México. Vamos por el Congreso local en la Ciudad de México. Y vamos por lo más importante. Vamos a mejorarle la vida a la gente de esta ciudad. Vamos con nuestros jóvenes a recuperar esa capacidad. Eso es lo que vamos a hacer. Yo solo quiero pedirles, para concluir, el apoyo de ustedes, el compromiso de ustedes, porque yo sé que si ustedes se lo proponen, lo vamos a lograr. Si ustedes están convencidos, yo sé que lo vamos a lograr, porque su fuerza, su energía son únicos y los tenemos que aprovechar. Quiero pedirles el apoyo para que de aquí al 1 de julio me ayuden a compartir esta información con toda la gente con la que podamos hablar. Me ayuden a compartirles la información de que el Frente es la alternativa de los jóvenes en el país y en la ciudad. El Frente es la opción de los jóvenes. Necesitamos decírselo a la gente. ¿Nos van a apoyar para hacerlo? ¡Sí! ¿Vamos a hablar con todos en esta ciudad? ¡Sí! Yo estoy segura que si ustedes se lo proponen, lo vamos a lograr. Vamos a trabajar, vamos a sacar adelante a la gente de nuestra ciudad y vamos a transformar la relación con nuestros jóvenes en este país. De eso nos vamos a encargar, porque este es el proyecto de los jóvenes, el proyecto del Frente. ¡Que viva el Frente! ¡Viva! ¡Que vivan los jóvenes de la ciudad! ¡Viva! ¡Que vivan las jóvenes de la ciudad! ¡Viva! ¡Vamos a ganar y hasta la victoria! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte la mano!